Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este acto de la inauguración del Museo de Escultura Tino Torón. También a los señores telespectadores que están ahí detrás de esa cámara, bueno, a los telespectadores de TAC Televisión, de Canal 8 y Radio Televisión Mogán. Bueno, hoy estamos aquí, como decía, para esa inauguración de ese Museo de Escultura Tino Torón. Y bueno, yo no voy a hablar mucho de Tino, después les voy a hacer una entrevista, yo creo que cambiar un poco lo que son las presentaciones habituales. Pero bueno, Tino, un hombre autodidacta, que lleva muchos años pues, haciendo o siendo un artista. Bueno, aquí en estos jardines han podido comprobar la clase de artista que es y en esas esculturas. Un hombre que, bueno, que empieza desde muy pequeño, ya tenía esas iniciativas y bueno, pues en los colegios pues hacía belenes, hacía sus pinturas. A sus 30 años, pues bueno, ya hace su primera exposición, pasa por escuela de artes aplicadas, tiene a José Luis Marrero por aquí y detrás lo tiene como profesor. Y precisamente después de, bueno, siempre su vida ha sido muy artística, como les decía, pero después de que se jubila, bueno, pues ha sido una carrera febril por de esas iniciativas y de esa creatividad que tiene, que de cualquier cosa puede sacar una escultura que uno se queda asombrado. Y como decía, lo podríamos ver en estos jardines, que solo ha trabajado él de mano a mano. Yo creo que vamos a empezar el acto, vamos a escuchar unos poemas que va a recitar Margarita Ojeda, poemas de Tino Torón. Yo creo que merece la pena escucharlo. Y darle la enhorabuena por el templo este que nos queda de su obra, que es una maravilla, porque él no deja un instrumento por usar. Tanto coge el pincel, como el escoplo, como el lápiz y papel. Yo voy a empezar con un poema de él, del autor Tino Torón, que aquí vemos que es escultor, pintor y poeta. El silencio. Yo soy el silencio, como la voz de un cementerio donde no se escuchan los lamentos, reclamos y recuerdos. Voces que llegan del más allá, de cualquier rincón del firmamento, donde las flores se marchitan y las oraciones retumban en los huecos. Ecos sonoros que se elevan a lo más alto, donde el espíritu reposa y vive en los confines de la gloria. Las flores mueren en el mismo lecho, como tu cuerpo dormido para siempre. Solo quedan huellas y señales hasta que se extingue, desapareciendo para siempre. Donde llega el silencio evaporado por el tiempo, así es tu vida y la mía, unos pasos por el propio silencio. El segundo poema que recito de Tino se llama La sombra de mi alma. Rostro desconocido, que en mis heredades vives, te veo, te escondes y te busco impaciente. ¿Cómo conocerte, rostro oculto de mis vivencias inocentes? Sé que andas intrigándome, eres como la sombra de mis amores. Largas, cortas, aplastadas, ¿cómo cambias? Rostro desconocido, camuflándote en mis alrededores. Quiero conocerte y cada día parece que te quieres presentar. Un día lo harás, cuando llegue mi muerte. Y para terminar con mi actuación, pues le he dedicado una loa a Tino Torón, es de mi autoría. Y dice así: el numen del artista está siempre creando, crea cuando está despierto, crea durante el descanso. Cuando no crea el pincel, crea el cincel y el escoplo, crea el lápiz y el papel, numen, manos, arte y soplo.
El artista se refugia ensimismado en silencio y va sacando la esencia de todo lo que bulle dentro. Va dando forma y perfiles con habilidad y esmero. Deja que hable su obra para mostrar su universo. En el arte va escrito un nombre, Tino Torón va en el tiempo. Tenoya muestra orgullosa su obra convertida en templo. Bueno, seguimos aquí en este acto, hemos escuchado a Margarita Ojeda. Ahora vamos a escuchar a Aina Molina, la poeta, también compañera de esta casa, de TAC Televisión y de Canal 8, en el programa No Somos Mayores, que bueno, también tiene unos poemas, va a leer unos poemas de Tino Torón. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a Tino por pedir que ponga voz a sus letras. Es para mí todo un honor y un orgullo. El poema se llama Así soy en mi visión primera. Un jardín de espuma flota bajo mis pies, en los insonoros caminos de mi imaginación. Así el camino se hace. No basta caminar, sino imaginar todos los pasos de la vida, sin llegarlos a pisar. Quiero que me acompañes sin mirar atrás. Te doy mi mano. En mí despertará la sensación de ir acompañado. Soy un soñador, de ojos ciegos, oídos sordos, tacto sutil de gustos afrodisíacos. ¿Qué se llama Mis manos? Esas manos que nos están dejando a la vista estas obras maravillosas que estamos hoy rodeados de ellas, ¿verdad? Y dice así: Mis manos tocan y tocan al son de la balada del cincel escoplo, salpicando la piedra, buscando huellas de perfiles hermosos. Pican y pico, como el pájaro carpintero, horneando su guarida. Las piedras aguantan, como desnudas quimeras, ornamentando su delicadeza. Toques y tocan con mis manos, formando en delicados artes siluetas de grandeza. Muchas gracias. Seguimos con el acto emotivo, sobre todo escuchar esos poemas de Tino Torón. Bueno, Tino es una sorpresa cada día, sobre todo por esa inventiva, esa creatividad que tiene. Y bueno, pues una de las personas que en los inicios, bueno, pues estuvo en esa tarea de aprendizaje ha sido José Luis Marrero, otro escultor, natural de Arucas. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco las palabras de José Luis. Vamos a ver si puedo. Bueno, yo creo sí puedo. Él lo dice y tiene razón. Sí puedo porque yo vi llegar una vez a un hombre con unos añillos ya y nos pide que iba a hacer, quería hacer escultura, quería ser escultor. Pero es que eso, lo de escultura o de pintura, el arte en sí, es algo que hay que pensárselo y hay que llevarlo. Pero este era un luchador increíble y seguía luchando. Él venía por la mañana, venía por la tarde y siempre quería. Un día le digo que ¿por qué no hace un retrato? Y solió hacer y salió su retrato. Esculpía la piedra, como ustedes lo ven ahora. Aprendió a esculpirla, aprendió a buscar la veta de la piedra, porque la piedra no es algo que se quede ahí, es algo que se puede destruir solo con el tiempo y hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que mirar la veta. La veta nunca debe estar vertical cuando está en exteriores, siempre debe estar en horizontal, porque el sol y el agua hace que ella se parta sola. Entonces, él, como decía, ¿cómo se puede partir una piedra? Pues mira, vamos a intentar que sea fácil. A mí me enseñaron los labrantes, que fueron mis maestros, no me enseñaron en la facultad, ni mucho menos. Ahí tenía que todavía haber luchado, y él era quien luchaba. No solo era un hombre que venía a esto que es la poesía, los poemas, esas cosas que salen cuando uno está dándole golpe a un, ustedes dicen cincel, yo sigo diciéndole escoplo, porque así le llaman en la cantera. Cuando eso suena y suena el pico, es como si sonara una banda sonora, igual. Pues era igual él, siempre que estaba allí dentro, estaba dándole golpe, estaba saltando por un lado y por otro. Y hoy me siento un maestro inútil y a su vez orgulloso de tener un alumno como es él. Y ojalá pueda estar con él mucho tiempo más y seguir buscando
eso que todavía queda, que en el arte no puede conseguirse, y es el valor de ser uno mismo. Es complicado, nunca lo podemos conseguir. Pues nada, yo me alegro de que me hayas invitado. Ya te digo que delante de tu barrio o pueblo, como le quieras llamar, te quisiera yo poder hacer lo mismo en Aruca, pero no nos dejan. Así que gracias por haberme invitado. Y hasta pronto. Gracias. Bien, palabras emotivas de José Luis Marrero. Y ahora, bueno, pues me van a permitir que llame al interesado, a Tino Torón, que se ponga aquí conmigo. Porque además yo creo que hablar de Tino mejor es escucharlo a él. Y bueno, Tino, mi primera pregunta es, ¿cómo te inicias en esto del arte? Podías haber jugado al fútbol, ¿no? Esto del arte nació en mí porque realmente estaba también rodeado de mi familia. Mi familia eran unos artistas, tanto los varones como las hembras, ¿no? Entonces, en vista de que en ese ambiente me fui ambientando y entonces descubrí de que realmente esa inclinación me llevaría a hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Sin saber lo que hago, en la actualidad es que no sé lo que hago. La gente, bueno, cuando llega a estos jardines, y claro, lo que deberían saber es que los que están aquí seguramente sí, los que están detrás de la cámara, está hecho por tus manos, que si toda esta creatividad que ves aquí de esculturas, de fuentes, de mecanismos, esto ha sido obra tuya única y exclusivamente, ¿no? Efectivamente, desde la casa esa que se encuentra atrás hasta todo esto ha sido hecho obra por mí solo, es decir, que me he visto los vecinos, si alguno está presente, colgado a una soga ahí a mi edad, a los 70 años, en un risco, componiendo esos murales que tienen un sentido visual de alegría y de paz, ¿no? A los efectos. Uh-huh. Es decir, que vemos en las obras mías un colorido de alegría para mí, ¿no? Y para mi entender, hay una inclinación de belleza en ellas, ¿no? Por lo tanto, por eso se ven los matices de los colores. A pesar de que la piedra tiene ese color natural, me atrae, porque dentro de él, yo veo la piedra por fuera y la veo envuelta como si fuera un paquete, pero cuando la saco del regalo, veo totalmente diferente. Le veo ese sentido que es como nacen las obras. Uh-huh. Que se pueden ver, que hay unas 150 obras sin ser las obras que están por otros lugares, ¿no? Uh-huh. Hablamos del Museo de Escultura Tino Torón. ¿Por qué la idea de este museo? Porque algunos se puede pensar, los que están aquí seguro que no, porque son amigos y son gente que te conoce, pero la gente que no te conoce puede pensar que esto hace un museo un poco en plan de enaltecerte tú propiamente. Pero creo que eso no es la idea, ¿no? No, que va en absoluto. Esto ha sido esta idea nació de hace años, esto viene fraguando desde hace años. Y todo fue a raíz también de la pérdida de todo el museo que podía tener Jesús Arencibia. Jesús Arencibia en Tamaraceite, yo estoy muy vinculado a todo el distrito y he vivido ese mal destino, ¿no? A pesar de que están en buenas manos, pero no tiene, no están englobados los murales, las obras pequeñas, ¿no? Y entonces yo intenté incluso comprar la casa de Jesús Arencibia. Y resulta de que me decían que el ayuntamiento estaba en trato, ¿no? Entonces, que aprovechando el mural que él dejó, yo quería hacerlo allí. Pero esto no pudo ser y afortunadamente en mi lugar lo he conseguido. Aquí faltan unas obras, no muchas, por terminar, pero hay un proyecto de una escalera que es una verdadera maravilla. Bajar por ella es verse en otro sitio, sino el dibujo que tengo es totalmente alucinador para mí. Es decir, es una obra por el estilo a esta, pero muy, muy enraizada, muy en la cual trato de personas que bajen, personas mayores, pues niños no pueden ser, para que se sientan en el momento de irse envolviendo, como especie de un sempié. Que, en fin, ese es el sentido que tiene, más o menos. Aparte, arrastro después en el suelo, ¿no?
Aparte también de la didáctica, porque este museo lo que quiere ser es didáctico, ¿no? Lo más importante es que va a ser didáctico. Entonces, en ese camino voy a emprender mis primeros pasos. Aquí está doña Mercedes San, la concejal de distrito, de nuestro distrito, que por cierto, históricamente me acompaña. Le pido, ella de por sí apoya la cultura. Y por lo tanto, en ese camino, para que vengan los niños de los colegios y tengan tengan esa didáctica de comienzo en diferentes oficios, ¿no? Es decir, yo estuve dando clases durante 10 años y eso me ha llamado también a seguir este proyecto, debido a que saqué a jóvenes hacia adelante y aquí puedo también, en algunas clases que he dado, el interés por ellas y verse que han salido más o menos con esa inquietud y con esa forma de trabajar que yo les había enseñado. Y por último, Tino, ¿hacia dónde quieres caminar en esto del arte? Yo no sé ni, yo realmente, no, sinceramente, yo no sé ni lo que escribo, no sé ni lo que hago. Yo las obras las veo y, en fin, nacen en mí. Por eso las quiero tanto, porque nacen de uno, ¿vale? Parece que salen de dentro, ¿no? Si vemos las obras, todas son diferentes, no tiene ningún estilo que sea esta obra de Tino Torón, de una obra que es muy variada de momento, ¿no? Tal vez llegue a conseguir ese que no es tampoco bueno, ese signo que dice esa obra es de, pero claro, tiene que ser obra, por lo tanto, bastante importante. Y ahora que estoy aquí, por cierto, hay una obra que terminé la semana pasada, que es una obra de unos materiales que tengo ahí, que tenía en desuso, donde formé una figura que no sé si la has visto, se trata de unos picos y unas raspaderas o asadas, como le llamamos aquí. He formado con esos materiales muy usados por el hombre, donde el hombre dejó su vida y al final se ve el esqueleto, he formado el esqueleto de cómo terminó al final el hombre pues, trabajando en aquella época con esos instrumentos. Pues gracias, sí. Sí, perdón, pero esa obra yo quisiera, si llegamos a un determinado acuerdo, que la concejal de distrito la coloque en un sitio que ella considere oportuno, si llegamos a un determinado acuerdo. Un acuerdo que yo libremente no cobro nada, pero en este caso pues tendré que llegar a algo, me entiende, que por lo menos pueda soportar los gastos, ¿no? Gastos incluidos. Es decir, que para ella, si le interesa, pues puede poner sus ojos en ella y ubicarla en cualquier lugar que crea conveniente. Bien, pues un aplauso pido yo para Tino Torón. Todo un personaje de la cultura. Nos acompaña mucha gente, muchos amigos de Tino, incluso también, bueno, pues hay autoridades aquí, también a veces hay que mencionarlo, ¿no? La clase política es buena, no es mala, no es como últimamente, no todos son iguales. Y bueno, está por aquí Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria, diputado nacional, Juan Eduardo Ramírez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, Javier Doreste, que también creo que estaba por ahí. Y vamos a hablar ahora también con una concejala, la concejala del Distrito 5, Tamara Aceite Tenoya San Lorenzo, Mercedes Sanz, y bueno, creo que alguna petición la ha hecho y vamos a escucharla. Recoger el guante, nos sentaremos a hablar de ese proyecto, ¿vale? Y sobre todo decir que el trabajo de Tino Torón, además de que lo visiten los niños de los colegios y que ya reconocido, por supuesto, por su barrio de Tenoya, que sea reconocido por el resto del municipio y por la isla de Gran Canaria, porque él es todo un artista, es un artista multidisciplinar y que se merece el reconocimiento de todos los ciudadanos de este municipio y de la isla. Yo encantada y agradecida de que me hayas invitado a este acto y ya sabes, cuando quieras nos sentamos y hablamos. Bien. Gracias. Cuando quieras tú llamas y yo también. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de ese museo. Y bueno, los museos tienen una madrina y un padrino.
Vamos a escuchar a la madrina de este Museo de Escultura Tino Torón, que es Carmen Guerra. Hola, buenas tardes. Antes que nada, bueno, la verdad que llevo ya algunos años en el tema, en el tema político, pero esta tarde me ha hecho muchísima ilusión que la consideración que tenga ante todos ustedes sea como madrina de este Museo de Tino Torón. Muchísima ilusión, porque eso significa formar parte de la familia, formar parte del museo, formar parte del pueblo de Tenoya. Creo que es lo más importante, el pueblo de Tenoya, sus vecinos, muchos de ellos están aquí. Ellos se sienten tremendamente orgullosos de su pueblo, pero yo creo que hoy un poquito más, ¿eh? Porque tienen entre ustedes también a un artista y tienen un museo. Pero yo fíjense que se ha hablado de Tino, se ha hablado del museo, y yo quiero hablarle de Antonia María. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Antonia María? ¿Y por qué vamos a hablar esta tarde de Antonia María? ¿Quién es? Antonia María es la musa. Es la musa que tiene Tino Torón. Es la persona que hace del día a día, de ese cada día durante muchos años, ahora mismo casi 70. Antonia, ven para acá. Por cierto, todos le decimos a las Antonias. Todas le decimos a las Antonias, solemos llamarles Toñi, pero él le llama Toña, para hacerlo diferente. Y además es la única persona que la llama Toña. Pues Toña es la musa, es la persona que ha conseguido y que ha permitido, también hay que decirlo, que ha permitido que se haga este tipo de espacio. Esto lleva, me comentaban ellos cuando hablamos y le echamos tiempo, lleva muchos días, muchas horas, y sube y baja, y es de noche, y no entra, y no viene. Todo eso lo lleva estos años y todo este trabajo que ven aquí. Y después cuando hablan con Tino, cada cosa la ha hecho por algo. Y tiene una descripción de él. Y como él decía, eres el creador. Es la persona que la ha hecho. Y la ha hecho por un motivo. Pero les aviso que hay un busto en la casa de Tino, que es el busto que Tino le hizo a su mujer, a Toña. Se lo regaló un día de Reyes, además. Se lo había trabajado y ese día se lo regaló. Pero quiero terminar mis palabras sin alargarme mucho más. Lo demás creo que lo han dicho las personas que han considerado su obra, las personas que saben mirar su obra, el pueblo que está aquí esta tarde con él acompañándole, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es un momento en el que tiene que sentir el orgullo de que un ciudadano de esta ciudad tenga un espacio como este. Pero yo creo que hay algo muy importante. Hace unos días llamaba a Tino y le decía, Tino, ¿cómo va todo? ¿Cómo lo llevan? No, mi hijo Rubén está aquí dando de la suya para que esto salga y estamos todos en que esto salga. Su mujer además trabajando mucho. Dice, pero hay un espacio y además se encienden las luces y hay un trocito, un lugar, un espacio que ahora tendrá que decirnos cuál es, que me he quedado encantado, porque es donde Toña y yo queremos estar, porque a Toña le gusta mucho la luz y es un lugar muy romántico. Con esto me quedo. Un lugar muy romántico, con sus 70 años, con Toña toda la vida a su lado y con que él, yo creo, sinceramente lo digo, creo que el arma detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y la gran mujer es Toña. Toña, para ti mi obra. Y por tener este museo por siempre, Vamos a cerrar el acto con el padrino, lógicamente, porque hay una madrina y hay un padrino en este Museo de Escultura Tino Torón. Y bueno, el padrino es Rubén Torón Domínguez. Me suena esos apellidos, pero le pedimos a Rubén que dé esas palabras. Gracias.
Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que esta noche personalmente para mí es muy, muy emotiva. Emotiva, bueno, en un primer momento porque, aunque esto no existía hace 20 años, pero hace 20 años, toda mi familia, o sea, mi hermana, mis padres y yo nos mudamos a esta casa, aquí a Tenoya. La verdad es que, bueno, en aquel momento, bueno, yo era adolescente, pero para mi padre era algo más porque nos mudamos a Tenoya, a su Tenoya, a su querida Tenoya. Él realmente es su tierra, es donde él nació y creció, y en un momento se tuvo que ir, pero él quería volver. Y hoy estamos todos reunidos aquí en su museo, y precisamente es aquí en su tierra donde digamos, lo estamos inaugurando. Y precisamente estos jardines aquí están en medio de una ladera. Si miramos fuera de lo que es este jardín, o enfrente, vemos lo que es la ladera, o sea, lo que ha hecho él en medio de esta ladera. Normalmente, digamos, en una obra, cuando se comienza la obra, digamos, se conmemora con la colocación de la primera piedra, pero bueno, en medio de una ladera, ¿qué piedra vas a colocar? Realmente sobran las piedras. Entonces mi padre, más que una piedra, tuvo que quitar muchas piedras. Es más, yo apostaría algo, que alguna de esas piedras está seguramente en uno de estos museos y tallada por él. Seguramente él seguramente es así. Donde nosotros vemos, me refiero, en medio de una ladera, vemos una piedra, vemos el tronco de un árbol caído, él va más allá. Él ya, digamos, a través de sus ojos, de su mente, él ya imagina, él ya lo ve. O sea, nosotros tenemos que esperar a que él lo talle a mano y que, bueno, y ahora lo ponga y los ponga en su museo, para nosotros poderlo ver. Bueno, y les voy a contar una anécdota. La fuente, bueno, ahora mismo está apagada para que no nos escuche, pero la fuente que está al fondo a mi derecha, o a su izquierda, yo le dije a mi padre, antes de que estuviera la fuente, le dije, y aquí no vas a hacer nada, porque aquí tienes un espacio vacío, entre comillas. Pues, realmente yo no le dije nada, pero si ustedes le preguntan a él, él le va a decir, le doy las gracias a mi hijo Rubén, porque me ha dado una enorme idea para hacer ahí una fuente. Yo solamente le dije que ahí tenía un espacio libre, pero esa idea fue mía. O sea, es para que vean, digamos, la creatividad que realmente él tiene y que nosotros nos vemos. Realmente, bueno, para mí, digamos, su mejor obra, no es la primera vez que lo digo, es la que ha hecho, digamos, junto a mi madre, es la familia que ha formado, o sea, la pequeña gran familia que somos. O sea, gracias papá y gracias mamá, o sea, sin ellos yo no estaría aquí, y sin ellos, bueno, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Al principio, bueno, les comentaba que mi padre, bueno, tuvo un sueño que se convirtió en realidad, que era volver a Tenoya. Realmente no creo que él haya soñado inaugurar un museo en Tenoya. O sea, seguramente él nunca ha soñado eso. O sea, digamos, la realidad supera la ficción. Pero bueno, hoy estamos aquí todos reunidos y la verdad, bueno, me gustaría darle las gracias a todos por estar todos aquí y disfruten del museo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que el momento ya de las palabras. Hemos podido escuchar a Tino, hemos podido escuchar la gente que ha intervenido aquí, los amigos que están aquí. Yo creo que con eso pues queda todo dicho. Darle las gracias a todos por esa llegada aquí y a los señores telespectadores también por estar atentos a este programa, este especial dedicado a Tino Torón, a ese museo. Un museo que digo es un poco, yo creo que es ejemplo, porque es un museo didáctico, es un museo que tiene muchas esperanzas de llegar a esos niños, a esa gente, para que se inicie en el arte. Yo creo que eso es loable y sobre todo destacarlo. Gracias, señores, por acompañarnos esta noche. Gracias.